Iniciamos un nuevo mes de la mano del Señor. Un mes muy especial. Por eso en este primer día quiero desearte que el Señor te acompañe y te bendiga, te llene de esperanza, de alegría, de gozo, de trabajo, de salud. Este mes, ya mañana, iniciaremos el miércoles de ceniza, la cuaresma, con el miércoles de ceniza, la cuaresma. Entonces, pues dispongámonos, es el mes también de San José, 19 de marzo. Entonces va a ser un mes bien lindo y una programación bien linda te ofreceremos desde hoy para acompañarte en tu camino de conversión. En este primero de marzo, el Evangelio Marcos 10, 28, 31, Pedro le dice a Jesús, mira, hemos dejado todo por seguirte. Y Jesús les dijo, les aseguro que nadie que deje casa, hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierra por el Evangelio, no va a recibir 100 veces más con persecución. Yo creo que hoy es un día que nos debe preparar para iniciar la cuaresma. Y una de las cosas más importantes que tenemos que pedirle al Señor es que nos ayude a convertirnos sobre la manera como lo que tenemos no es lo principal, sino es un medio para seguir a Jesús, para servir a los demás. Mucho vamos a hablar de lo que significa convertirnos en la cuaresma desde mañana. Por eso te invito a que estés pendiente del video que enviaré mañana, precisamente para que te ayude para cuando te impongas la ceniza mañana. Señor, bendícenos en este nuevo mes, acompáñanos, danos tu bendición al comenzar el mes de marzo, danos salud de una manera especial a los enfermos, danos trabajo por intercesión de San José. Ayuda a que nuestras familias, nuestro país, que tiene que tomar decisiones muy importantes en este mes de marzo, sea asistido todos nosotros por la gracia del Espíritu, para que escojamos personas buenas, correctas, que amen a Dios, que amen a los más pobres y que respeten la vida. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano querido, yo te agradezco que apoyes esta obra Cristovisión al comenzar este mes. Entra a la página web de cristovisión.co, da tu donación en el menú donaciones. Los que ven esto por Facebook, hay estrellitas para apoyar a Cristovisión. Llama a Cristovisión o dinos a través de los chats que quieres ser parte de la red de amigos, que cómo puedes ayudar. Dios bendiga tu generosidad.